Este 6 de marzo, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, en coordinación de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, entregará y tramitará documentos de identidad de manera gratuita a los ciudadanos del distrito que no cuenten con el DNI. Así lo ha informado el subgerente de Registro Civil de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Eric Estrada Velarde, quien precisó que esta actividad es parte de la Feria por el Día Internacional de la Mujer, que realizará la comuna sureña. Sí, se va a realizar el día 6, conjuntamente con la Semana de la Mujer. Vamos a aprovechar ese espacio. Ha habido coordinaciones del área de registros civiles de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote con la Jefatura Regional de la RENIET. Ellos van a realizar la campaña aquí en unos stands desde el día miércoles 6 a las 9 de la mañana. ¿Qué se va a brindar? Se va a brindar varios servicios de DNI. Se va a dar DNI gratuito de las edades de 0 a 17 años, DNI gratuito. Se van a realizar los trámites para el DNI gratuito. También se van a realizar los trámites para DNI gratuitos de la edad de 65 años a más. También se va a realizar la remodelación de los DNI, todo tipo de trámite absolutamente gratis. El funcionario precisó que se entregarán de manera gratuita el documento de identidad a los ciudadanos menores de 0 a 17 años y de 65 en adelante que no cuenten con DNI. Eric Estrada Velarde informó que esta primera campaña junto a René, que se realizará en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, será para tramitar documentos de identidad nuevo por renovación o duplicado. Manifestó que los ciudadanos que tramitarán DNI duplicado tienen que traer el documento deteriorado o, en el caso de documento nuevo, la partida de nacimiento junto a un apoderado. Que son duplicados, traer su DNI no deteriorado, y si son nuevos, de 0 a 17 años, tienen que traer la partida de nacimiento y venir con el titular, la madre, en todo caso. ¿Es gratuito para todas las personas? De 0 a 17 años, para todas las personas. ¿Desde cuándo, vuelvo a repetir, va a ser esta campaña? Se va a realizar solamente un día, el día miércoles 6, aprovechando el Día de la Mujer, la Semana de Integración de la Mujer, el día 6, de 9 hasta las 4 de la tarde. De la misma forma, precisó que junto al área de participación vecinal, acudirán a los pueblos ubicados en el sur del distrito para comunicar de esta feria, con la finalidad de que los ciudadanos se beneficien con esta campaña. Asimismo, precisó que se realizarán más coordinaciones con la RENIEC para ver si estas campañas logran descentralizarse a otros sectores de Nuevo Chimbote, donde se conoce que ciudadanos no contarían con el documento de identidad. Invitamos a todos, este es un servicio que está dando la municipalidad en coordinación con la RENIEC, invitamos a todos, a todo el público, sí, que necesite revalidar su DNI, también renovar, porque hay DNI que están deteriorados, y también a toda la población de 0 a 17 años y de 65 años a más, ¿sí? Absolutamente gratis. ¿No se ha previsto hacer coordinaciones para hacer esto de manera descentralizada? Porque en varios pueblos hay muchas personas que no cuentan con el pueblo del sur. Sí, se están haciendo las coordinaciones con el área, con todas las áreas de la municipalidad distrital, con todas las áreas.